Saludos, mi gente linda de Vega Baja y pueblos limítrofes. Está quien te habla, es tu amiga Esmirna Vega, en otro segmento donde yo entrevisto y usted juzga. Pero esta vez vamos con otra cosa diferente a lo que estamos acostumbrados, que es la política, problemas sociales. Hoy queremos hablarte sobre cultura, y nada más y nada menos sobre cultura vegabajeña, que muchas veces tiramos y jalamos en cuestión de política y cosas, pero desconocemos en su totalidad lo que es nuestra cultura, lo que son nuestros antepasados, lo que es nuestra música. Y para eso, desde la escuela vegabajeña, porque déjame decirte que en Vega Baja tenemos escuela vegabajeña donde se estudia historia de aquí, historia de Vega Baja. Así que todos los sábados vamos a estar dando talleres. Y durante la semana yo les voy a estar lanzando el horario y el programa para que ustedes puedan asistir y conozcan un poco mejor sobre nuestra cultura. Pero hoy le tengo nada más y nada menos que a Carlos Hayes. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Carlos. Durante la clase nos estuviste hablando sobre la cultura, la historia de la música taína, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico. Y nos trajiste estos instrumentos. Estos son instrumentos musicales, estos de aquí. ¿Nos puedes hablar sobre, primeramente, cómo consiguieron y dónde consiguieron estos instrumentos? Bueno, hace 37 años atrás ya nosotros estábamos organizados aquí en Vega Baja y supimos del descubrimiento por unos niños de la escuela elemental del barrio Pugnado Afuera de que habían descubierto estos objetos en un refugio rocoso del segundo cerro más alto de Vega Baja, que es el cerro de El Faro. A través de un maestro que les daba clase a ellos, adquirimos el conocimiento del hallazgo y pudimos verlos, y en aquella ocasión logramos convencer a los padres de los niños que nos donaran estos objetos para conservarlos para uso y disfrute de la comunidad vegabajeña. Dijiste que en Puerto Rico fue la primera vez que encontraron instrumentos musicales de esa época. Sí, y de hecho lo interesante de esto es que en ese refugio rocoso aparecieron todos los objetos que aparentemente formaban parte de la parafernalia ritual que utilizaba el chamán para la celebración de estos rituales privativos, conocidos como el ritual de la cojoba, que consistía no solamente de instrumentos musicales, sino también de espátulas vómicas en forma de culebra, un semi de caracol, dos valvas de almejas que las utilizaban como recipiente, un chino de río que lo utilizaban para pulverizar la semilla de la cojoba, y dos inhaladores de cojoba, uno de madera de forma humana y otro de hueso de manatí con unas formas muy particulares. Estos que tienes aquí son réplicas de los originales, ¿cierto? Cierto, por el hecho de que estamos empeñados en educar a la comunidad sobre los hallazgos que se han llevado a cabo en el municipio, hemos decidido llevar a cabo unas réplicas de estos objetos, de manera que puedan ser manipulados y que la gente puedan tenerlos en sus manos y saber cómo se utilizaban. Porque los originales, como podrás entender, pues no están en buen estado de conservación y sería ponerlos en riesgo o que se deterioraran a través de un mal manejo, sí, por parte de los individuos. Entonces, explícanos qué son estos instrumentos de aquí arriba. Bueno, entre los instrumentos que se descubrieron habían objetos de percusión y habían objetos de viento. Entre los objetos de percusión estaban las maracas. Aparecieron cuatro tipos distintos de maracas, unos de una sola cámara y otros de dos cámaras, evidentemente asociados al ritual que se celebraba en esa cueva. Estas maracas en Puerto Rico nunca se habían descubierto. Posteriormente se han hecho descubrimientos parecidos en la hoy República Dominicana y creo que también en la isla de, o en la República de Jamaica. Lo interesante de cada una de estas maracas es que cada una de ellas tiene una serie de atributos que parecen representar parte de la fauna que ellos conocían en la época. Esta, si uno la mira de frente, da la impresión de ser un ave, y ese es el pico del ave, que nos recuerda mucho al judío, que es un ave muy común aquí en Puerto Rico. Okay. También hay otro que semeja una culebra cuando saca la lengua para tantear el medio ambiente. Okay.
Y los otros dos que parecen representar el mamífero conocido como la jutía y posiblemente hasta una representación de culebra. La cosa es que esto pues nos permite en cierta medida hacer un acercamiento al tipo de instrumento musical que se utilizaba en estos rituales privativos del chamán. Cuando digo privativo es porque sabemos que el ritual de la cojoba era una celebración pública, okay, masivamente concurrida en la isla de Haití. Pero que en el caso nuestro no hemos encontrado evidencia de que fueran rituales públicos, sino que parece que el chamán, el médico brujo, se ocultaba en estos lugares recónditos, como fue el lugar donde aparecieron estos objetos, para llevar a cabo sus rituales. Entonces, estabas explicando que había uno como con un sonido de una salamandra o algo así. De hecho, hemos tratado de ver a qué se asemeja el sonido de cada uno de estos instrumentos y nos recuerda el sonido de la salamandra cuando está en aparentemente en sus rituales de apareamiento. Okay. Pero no son instrumentos para la celebración de eventos musicales, como podría ser, por ejemplo, el uso de la maraca de higuera, que sabemos que también es de origen indígena, sino que esto era más bien para prácticas rituales. Okay. Aparecieron unos silbatos hechos de la semilla del corozo y aparecieron cascabeles hechos de un caracol marino, cuyo nombre científico es Oliva reticularis. Esos objetos, conjuntamente con estas espátulas vómicas, que son objetos que se utilizaban para purgarse o provocarse vómito antes de la inhalación de los polvos alucinógenos, tenían forma de culebra. Además apareció un collar de cuentas de caracoles marinos, muy bien elaborado, son 20 y pico de láminas de caracol, y otra serie de cinceles e instrumentos de trabajo asociados a la preparación del alucinógeno. Okay. Entonces, estabas explicando que no sé, ¿verdad? La forma que se cree que se creó esta partecita de aquí adentro, porque como puedes ver, es todo sellado y como que no hay manera de entrar esta pieza por estos orificios. Estabas explicando cómo es que se creó esta parte aquí o cómo se piensa. De hecho, fueron los arqueólogos dominicanos los que nos llamaron la atención sobre ese particular, donde ellos plantearon de que esto lo utilizaban perforando de un lado al otro de la pieza de madera y pasando una cabulla con arena. Okay. Y utilizando entonces esa cabulla para ir cortando la madera en el interior mediante abrasión. Y nos pareció que era bastante lógica la explicación. Y de esa forma fue que se llevó a cabo el ensayo y se logró reproducir las maracas en su forma más fiel y exacta. Y le pregunto, ¿verdad?, para que la gente tenga conocimiento, los que nos están viendo y los que nos van a ver luego por medio de la grabación, ¿cómo es que usted sabe tanto de historia? Bueno, yo me he dedicado toda mi vida a estudiar sobre temas de Puerto Rico y particularmente sobre la arqueología. Yo inicié mis estudios siendo apenas un estudiante de escuela superior, que tuve la gran suerte de coincidir con una serie de vegabajeños que tenían inquietudes en el área de la arqueología y de la historia, como fue precisamente Luis de la Rosa Martínez y otros compueblanos que ya no están con nosotros, algunos pues sobreviven, y organizamos en aquella ocasión un grupo de arqueología que se conocía como la Sociedad Cebuco. Luego yo pude formalizar mis estudios en la Universidad de Puerto Rico en Antropología Cultural. A nivel de maestría hice mis estudios en arqueología y a nivel doctoral en Historia de Puerto Rico y el Caribe. Todo eso a través de toda mi vida, y todavía me considero como estudiante, siempre he concentrado mis estudios y mis inquietudes en el tema que tiene que ver con Puerto Rico, y sobre todo Puerto Rico como parte de una región que es la región caribeña. Que podemos decir con mucho orgullo que tenemos un doctor en la historia puertorriqueña. Bueno, ha sido bien trabajoso, pero cuando uno ha tenido la oportunidad de dedicarle muchos años al estudio, uno se da cuenta que de verdad no es solamente un título honorario, sino que implica un sacrificio personal y una dedicación como la que tienen la mayoría de los estudiantes nuestros en Puerto Rico. Y por eso es que yo siento tanta admiración por el estudiantado puertorriqueño. Y siempre está pues mi pensamiento y mi solidaridad con el estudiantado. Así que, mi gente, sigan
sigan aprendiendo de nuestra historia, no es en vano, sigan analizando. Tenemos con nosotros un gran vegabajeño, el doctor Carlos Hayes, que, ¿verdad?, nos ha orientado sobre estos instrumentos que se encontraron. Así que les dejo con este video, dale share al video, que tus amistades lo vean, que todos tus conocidos lo vean. Así que muchas bendiciones y los dejo aquí en donde yo entrevisto y usted juzga.